Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión del curso de Introducción a la Geometría Avanzada. El día de hoy vamos a continuar viendo los mosaicos generados por grupos cristalográficos, o más bien la clasificación cristalográfica de los grupos que dejan invariantes a los mosaicos monoedrales. Monoedrales regulares y periódicos, en el sentido de que admiten traslaciones en direcciones que son linealmente independientes. Y bueno, vamos a hacer rápido un recuento de los grupos que ya vimos, y vamos a hacer los que nos faltaron, ¿no? Entonces, vámonos al pizarrón y continuamos a ver qué tanto le podemos avanzar. Vámonos al pizarrón. Ok, entonces habíamos empezado la clasificación con algunos mosaicos que provenían de frisos. Entonces voy a hacer una cuadrícula chiquita nada más. Okay. Y digamos que nada más era pintar, o sea, teníamos como la misma lámina y la hacíamos hacia un lado. La trasladábamos. En esencia va a ser equivalente con el que generamos con cualquiera de los dos que generamos con una sola reflexión, ¿no? Por ejemplo, que está marcado esto de aquí, ¿no? Reflejamos en los lados, en las rectas horizontales, y tenemos los que reflejamos en las rectas verticales. No, tenemos este triangulito, lo reflejamos aquí y luego trasladamos. Estos tres son equivalentes y son, o los podemos generar a partir de tres frisos distintos, pero como mosaicos son completamente equivalentes. Estos no tienen n-centros, se llaman PM de celda primitiva y M de las reflexiones, ¿no? Ok, están el que generábamos con una rotación, ¿no? Entonces esa rotación va a inducir n centros, de hecho dos centros. Vamos a hacer otro dibujito más adelante, pero bueno. Entonces así, y lo rotábamos y obteníamos este triángulo por acá, ¿no? Voy a pintar con rojo otra vez. Este aquí y este aquí.
Este aquí. Y el otro. El de arriba, ¿no? Este aquí. Y aquí va a ser el de arriba. Ahí está. Ok. Este se llama el celda primitiva con dos centros, ¿no? ¿Dónde están los dos centros? En este caso van a andar por acá, que es donde indujimos las rotaciones, ¿no? En estos puntos. Vamos a hacer otro que tenga otros dos centros. Pero bueno, podemos tomar el que admite un pasito. Tenemos este y este vamos a darle una reflexión y un paso y una traslación, ¿no? Entonces esta figura la trasladamos una y otra vez. Esta con esta. Esta con esta. Si se fijan, el paso va en las dos direcciones. Entonces vamos a tener celda primitiva con un paso. Y por acá abajo voy a hacer uno que tiene otras reflexiones. Solo voy a dibujar la tesela. En este reflejamos en las dos direcciones. En este friso, digamos. Y en este caso vamos a tener cuatro centros. Y ahorita vamos a dibujar esos también en estos puntos, ¿no? Entonces estos van a tener dos centros. Y estos van a tener cuatro centros. Este de aquí, y vamos a ver uno también más o menos equivalente, es el P4M, ¿no? Porque tenemos reflexiones también en estas rectas. Estas y estas. Con eso indujimos la tesela, ¿no? Y podemos hacer reflexiones y pasos. Entonces tenemos este con este y luego un paso. Y para todos lados, ¿no? A este no tiene N centros y le vamos a llamar P, M y la G del pasito. Luego empezamos con seis centros, ¿no? Los seis centros vamos a iniciar con hexágonos. Y empezamos con el hexágono sin figuras, sin adornos. Y nomás era la cosa hexagonal. Teníamos seis centros en los centros. Aquí teníamos rectas de simetría y demás. Eso ya lo hicimos la otra vez. Y este le llamamos P6 nada más. Y teníamos el P6M una vez que empezábamos a matar las reflexiones con algún tipo de adorno. Digamos un reilete.
así, así y así, ¿no? Entonces es exactamente el mismo. De hecho, podríamos copiarlo y nada más le ponemos el reilete, ¿no? Podemos copiar el P6. Y le ponemos un reilete, es más, pongámoslo de color amarillo. Entonces, este va para acá, este va para acá, este va para acá, este para acá, este para acá y este para acá, ¿no? Y ese mismo nos lo llevamos para acá. Ya lo volteé. Este sí va así. Este va así. Este va así. No, ya lo volteé todo, creo. Sí. Entonces este. Así. 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 Y así. Ahí está. Y este era el P6M. No, al revés. El P6M es el que sí tiene reflexiones. ¿Dónde tiene las reflexiones? De entrada en estas rectas. Que van así, ¿no? Y este no tiene reflexiones, entonces este es simplemente P6. Déjenme volver a pegar el de los hexágonos, pero sin marcas, dos veces, porque tenemos otros dos que revisamos, que les hicimos un par de marcas, y que eran con tres centros. Estos de acá, y lo que decíamos era, a este le dejamos nada más parte del reilete y queda algo así. Así y así, y luego a este le hacíamos estas marcas rectas. Estos tenían tres centros aquí. Marco con rojo los tres centros. Tenemos tres centros. En los vértices también. En este caso tenemos tres centros aquí, en los vértices no, pero en esta sí tenemos reflexiones en las rectas que contienen a estos, ¿no? A estos segmentos amarillos. Así. Entonces, este de aquí se llama el P3. Este otro se llama el P3M1. Y luego teníamos uno con triangulitos. Una cosa así. Y esos triangulitos los marcábamos también con algún tipo de reilete. Nada más que aquí van a estar reflejados. Entonces es así, así y así.
Aquí sí están en orden. Y aquí están en el otro orden y así nos íbamos, ¿no? Este así, así, así. Este, como que están reflejados, ¿no? Así, ¿no? Y ahí tenemos. Entonces tenemos otra vez tres centros en los puntos rojos. Aquí y aquí. Y tenemos reflexiones. Este, en los lados, ¿no? Y este, pues es parecido a este de aquí, pero se llama el P31M. Ok, entonces acabamos con los de tres centros y seis centros, y ahora vamos con los cuatro centros, que para eso vamos a usar cuadrados, como los que usamos para los de los frisos, ¿no? Entonces, lo primero, pues, es un cuadrado sin marcas. Y el cuadrado sin marcas, este, tenemos cuatro centros en los puntos rojos, que son el centro del cuadrado y los vértices, ¿no? Y tenemos ejes de simetría a los lados y a las diagonales, ¿no? Y a este le llamamos el P4M. ¿No? Que si tiene reflexiones. Ahora, si marcamos el cada cuadrito, suponiendo que esos son cuadritos, vamos a obtener el P4, es decir, el que no tiene reflexiones. Lo mismo con algún tipo de reilete, este así, y lo doblamos para acá, este así, y lo doblamos hacia acá, este así, y este así, ¿no? Entonces, ahí matamos las reflexiones, digamos. Ese ya no me quedó. Bueno, estos dos últimos ya no me quedaron. Así y no, este así, ajá, porque si no, con este dibujo que estaba haciendo, si sí nos quedan algunas reflexiones, y lo que quisiéramos es que no haya reflexiones, este así. Este así. Ok. Ahí están. Este se va a llamar el P4. Así nada más. P4. Tenemos cuatro centros aquí y en los vértices. Este. Y no tenemos ejes de reflexión. Y podemos tener otro si simplemente reflejamos. Lados, ¿no? Perdón, este lo hice un poco más grande. Entonces vamos a tener estas heces por acá y las reflejamos, ¿no? Entonces esta va a empezar por acá y cae acá y esta así. Y luego esta tiene que reflejarse acá.
Y esta por acá. Lo mismo con esta. Y esta. Entonces nos queda este patrón. Este. En todos lados, ¿no? Por acá se va a ir así. Y así, ¿no? Entonces esta sí tiene reflexiones, pero además tiene reflexiones de pasitos. Entonces esta figura de aquí es esta misma de aquí. Tenemos el P4G. Tenemos estos puntos, son tres, cuatro centros. Ya los vértices no van a ser cuatro centros, pero sí tenemos reflexiones acá y acá. Ok. Entonces nos quedan los dos centros, que también vamos a empezar con cuadrados, con retículas cuadradas. Entonces hacemos esta retícula y dejamos otra vez nada más una marca, ¿no? No el rehilete completo, sino nada más esta. Entonces el centro del cubo y los vértices van a ser dos centros. Y no tenemos, creo que, reflexiones aquí. Entonces este va a ser el P2. Que en realidad ya lo habíamos obtenido, ¿no? Con los... Era este de aquí, ¿no? Este va a ser equivalente a un cuadrado con una sola marca. Ahora vamos a reflejar para que tengamos ejes de reflexión. Entonces tengo mi marca aquí y voy a reflejar. Entonces esta se voltea, esta acá la volteo otra vez y ahí tengo esta que se va a repetir de este lado. Esa especie como de cebolla toda extraña, ¿no? Ahí está. En este caso, este es un... Los centros de los cuadrados son dos centros. Los vértices ya no. Pero tenemos ejes de reflexión. Y a esta se le va a llamar... Este es uno de los que se llaman de celda centrada. Por estos de aquí, ¿no? Donde se cruzan los ejes de simetría. Entonces a esta le vamos a llamar el CMM porque tenemos doble reflexión. Podemos hacer uno con rectángulos, con celdas rectangulares, como ladrillitos vacíos, ¿no? Los centros son dos centros y tenemos ejes de simetría otra vez. No tenemos en este caso las diagonales, pues no van a ser ejes de simetría. Y a este se le llama el PMG. Luego vamos a hacer uno nada más con una sola reflexión, vertical. Y cuadrados, ¿no? Pues tengo
mi cuadro marcado, este lo voy a reflejar acá, este lo voy a reflejar acá y hacia abajo lo traslado. Entonces este, si se fijan, podemos seguir de este lado, tiene un paso, ¿no? Porque aquí vamos a tener esta así y esta así. Entonces esta figura de acá bajo un paso se va en esta, esta se va en esta. Entonces tenemos reflexiones aquí, tenemos los dos centros en el centro y este, además, si se fijan, esta parte de aquí es como un paso hacia acá, entonces este tiene un doble paso. De hecho, esto lo podemos escribir como el PGG y hacemos otra con cuadritos, pero en lugar de simplemente trasladar, vamos a hacer pasos de la mitad de lo que mide el cuadrito. Entonces esto nos va a quedar como una piedra, como una piedra, como una pared, ¿no? Esto así y demás, ¿no? Y a este igual lo marcamos. Y simplemente esto de aquí está reflejado y trasladado, ¿no? Trasladado hacia los puntos medios del anterior. Y entonces el de abajo va a tener una cosa así, ¿no? Como el de arriba. Entonces tiene también un doble paso, un poquito más largo. Y este se va a llamar el PMM. Este, vamos a tener reflexión aquí, pero no es una reflexión precisa, ¿no? Que tiene ahí una traslación. Ok. ¿Cuántos son? A ver, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y este ya lo habíamos contado, 8. Este, perdón. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Nos falta uno más. Nos falta uno más, que son los que no tienen n centros. Entonces, ¿cuáles no admiten n centros? Es el PM este, el PG, el vamos a hacer uno que es el CM, que se nos falta, y el P1, que también nos falta. Entonces, igual nos llevamos uno de estos PMs, podría ser este. Entonces, estos son sin n centros. Sin n centros. Tenemos el PM. El PG. De una vez con su letra G. PG. Vamos a hacer el CM. El CM es
Nos agarramos el friso 3. Con cuadritos. Friso 3, acuérdense que era... Tomo mi figura y la reflejo. Y a este le vamos a dar un pasito. Y para no hacer mucho barullo, vamos a pegarlo aquí, ¿no? Entonces a este le damos un medio paso. Y ahí está. Ese es el CM. Este tiene unas reflexiones aquí. Y aquí. El CM. Y nos falta el P1. Que es, vamos a hacer una retícula rectangular. ¿No? Así. Y vamos a marcar esto, digamos, con un triangulito, ¿no? Y simplemente lo trasladamos. Entonces, lo que hace este triangulito rojo es que mata algunas simetrías rotacionales y los ejes de simetría. Entonces, ya con esto tenemos 2, 4, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17 grupos cristalográficos. Que corresponden con los n-centros que obtuvimos en el teorema de restricción cristalográfica. Bueno, entonces vamos a pararle aquí. Vamos a hablar en la siguiente sesión sobre mosaicos aperiódicos. Entonces, nos vemos en la siguiente sesión.